Estos son algunos titulares que te pondrán al día. Tesla aceptará Dogecoin como pago por mercadería, dice Musk. LeBron James dice que bebe vino todos los días y cree que es bueno para su corazón. El vino contiene antioxidantes y resveratrol, que reduce el colesterol y previene la formación de coágulos de sangre. Pero beber demasiado alcohol todos los días puede, en última instancia, causar más daño que bien al corazón. British Airways pronto podrá alimentar sus aviones con aceite de cocina reciclado. En diciembre, la aerolínea anunció que firmó un acuerdo con una refinería en el Reino Unido para comprar combustible de aviación sostenible, un combustible con menor intensidad de carbono que se puede producir a partir de materias primas renovables, incluidos los desechos de aceites vegetales, grasas y grasas. Halo Infinite cautiva tanto en un jugador como en multijugador, pero necesita más funciones heredadas. Travis Scott cancelado de Coachella 2022 a pesar de ofrecer actuar de forma gratuita. Los organizadores del festival aún decidieron sacarlo de la alineación, lo que habla de cuánto ha afectado esta tragedia a la carrera de la superestrella. Nike acaba de comprar una empresa de calzado virtual que fabrica NFT y zapatillas para el metaverso. YouTube TV puede perder ESPN, ABC, FX y otros canales de Disney esta semana, si no puede llegar a un acuerdo con Disney sobre las tarifas de transporte. Si eso sucede, YouTube TV bajará su precio en $15, de $65 a $50, mientras el contenido de Disney permanece fuera del servicio. Los Warriors están teniendo importantes problemas de viaje, ya que Stephen Curry pasa a la historia. Stephen Curry está tratando de dejar su huella en la historia de la NBA y los Warriors están teniendo problemas extraños en el peor momento posible. Curry necesita conectar 2 triples para pasar a Ray Allen y mantener el récord de más triples en una carrera. Árbitro hospitalizado después de que el luchador llegara demasiado lejos durante una acrobacia. El luchador profesional Devin Nicholson ha sido expulsado de World Class Pro Wrestling después de un incidente en el que apuñaló a un árbitro en la cabeza el pasado fin de semana en lo que aparentemente fue un truco que salió mal. Lakers cancelan la práctica después de que Talen Horton Tucker da positivo por COVID-19. El propietario de Facebook paga $60 millones por derechos de nombres Meta. Rayman Origins estará disponible gratis para PC durante tiempo limitado por el aniversario de Ubisoft. La aventura de plataformas bidimensional con modo cooperativo para hasta 4 jugadores se puede descargar gratis desde Ubisoft Connect hasta el 22 de diciembre. Acusan a Roblox de ser una plataforma insegura para los niños. La plataforma tiene más de 3.000 millones de usuarios, la mitad de menores de 12 años, y la acusan de no moderar las relaciones entre sus usuarios, de incentivar un mercado negro y otras prácticas. Estos fueron todos los titulares por hoy. Nos vemos en la próxima.